Bueno, estamos sobre el Tren-Tren, que es el cerro sagrado del territorio Vallalicura. El Tren-Tren son donde están los inicios de la población mapuche de este territorio. Cuando hay desastres naturales, antiguamente toda la gente se venía acá a hacer las rogativas para restablecer el equilibrio nuevamente en el territorio. Y el equilibrio, digo, el equilibrio también de está acá justo al lago, porque Tren-Tren y Kaikai, Kaikai está en las aguas, y Tren-Tren acá en territorio firme. Yo pienso que los antiguos eligieron este cerro. Entre todos los cerros es donde se concentra la mayor cantidad de energía de Nehuen, para mantener el equilibrio. Bueno, y podemos ver acá también, descubrir ahora, después de que han intervenido las forestales, cómo está el cuarzo esparcido por acá, por la ladera de este cerro. Pero bueno, ahora, como lo podemos ver, está todo talado de su bosque nativo, natural, y muy intervenido, muchos caminos, muchos movimientos de tierra. Es un sentimiento muy profundo que los que conocemos la cultura, hacia nuestra cultura. Bueno, en este momento hay una forestal acá y hemos tenido muchas conversaciones de que se podría devolver a las comunidades del valle, pero eso no ha ocurrido. Ya hace un par de años que tenemos conversaciones, pero han talado, han vuelto a plantar. Y bueno, en una de las últimas conversaciones dijeron que iban a devolver parte del Tren-Tren. La cordillera de Nahualbuta, desde acá podemos ver que está todo, se ha cambiado desde la última década el tipo de árboles que hay. Ya no vemos bosque, vemos solamente plantaciones. Estas plantaciones están generando un tremendo daño ecológico en toda la cordillera de Nahualbuta, porque se está acabando el agua. Cada tiempo tenemos menos agua. No sale agua de la vertiente, la que fluía antiguamente por cada quebrada, por cada cerro. Fluían dos ríos que son los principales afluentes del lago Lanalhue y ya llevan muy poca agua, porque las forestales, los eucaliptos necesitan mucha agua para su crecimiento. Sabemos que un árbol de eucalipto de 10 años, aproximadamente 50, 60 litros de agua necesita diario para sostenerse, para crecer. Y tenemos miles de árboles plantados sobre Nahualbuta, y bueno, y de ahí vienen las consecuencias, que el lago se está eutroficando rápidamente porque no tiene agua, no hay reciclaje de agua como era hace un par de décadas, que llovía mucho, el agua se cambiaba todos los años el lago Lanalhue. Pero ahora el agua sigue ahí, se estancada de un año para el otro y para el otro. Y bueno, y se ha producido lo que todos conocemos, que la eutroficación, que han nacido algas del agua del valle. Yo pienso que es por el desequilibrio que hay en el agua. El agua necesita el agua que contiene hidrógeno y oxígeno, pero ahora también tiene fósforo, potasio, todos los químicos que usan las forestales. Porque cuando llueve se arrastran a los ríos y van a caer al lago finalmente. Y entonces eso ha hecho que el lago esté muriendo rápidamente. Entonces es un problema no solamente para los mapuches, sino que para toda la vida. No solo, más no es solamente para la vida humana, sino para la vida biológica de todos los seres vivientes que hay en un territorio. Entonces eso afecta mucho para el desarrollo, para las nuevas generaciones. Yo particularmente no veo política de parte del Estado para restablecer esto. Porque pienso que está pensado en los grandes consorcios, empresas que quieren solamente utilidades, quieren ganancias, no está pensado en la gente. Pienso que tienen que tomar conciencia las autoridades y más
pienso que también lo más importante aquí es tomar conciencia de los jóvenes mapuches, los jóvenes en general, para cuidar esta naturaleza, esta montaña de la cordillera Huallhuta, que es la que genera la vida, porque si se nos acaba el agua, la vida se acaba. El agua es necesaria para todo tipo de vida, entonces es muy importante para el desarrollo. Bueno, pero en ese proceso estamos de conversación, la gente sabe que, las nuevas generaciones saben que este es el cerro sagrado de la cultura mapuche, el pueblo mapuche, y bueno, nuestro propósito en este momento es ir enseñando a los jóvenes, a los niños, que este es el cerro que nos pertenece, porque alguna vez tendrá que ser devuelto para la comunidad del Valle de Licura, para poder usarlo, hacer ceremonias, restablecerlo y nuevamente para que vuelva el Nehuen, la energía que tenía en este espacio antiguo, que los antiguos lo designaron para que cumpliera esa función. Contemplando en mi memoria hacia aquel lugar, en el horizonte de mi mente.